Good afternoon. Welcome to 3 o'clock with Sock. Give me a second while I welcome our Spanish-speaking neighbors. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Si quieren acceso al programa en español, por favor, marcan el número 425-436-6200. Otra vez, 425-436-6200. Cuando le contesten la llamada, por favor, compartan la contraseña, el código que aparece con el número empezando 6, que es 627-682. Gracias por estar con nosotros el 8 de mayo 2020, entrando al Día de las Madres. Mucho está sucediendo en el programa hoy. Mi nombre es Tammy Rivera, directora ejecutiva de Southside Organizing Center, SOC o S-O-C, como también lo conocen. Tenemos todos nuestros empleados disponibles para ustedes, como hemos sido desde el principio del pandémico. Pueden comunicar con nosotros en todas las maneras como antes. Bueno, menos en cara a cara, pero estamos esperando que podamos hacer eso pronto. Pueden comunicar con nosotros 414-672-8090. También correo electrónico soc@socmilwaukee.org. Y claro, nuestro sitio de red www.socmilwaukee.org, donde tenemos una página entera dedicada a recursos acerca de coronavirus. Un recordatorio que nuestro foro está nuevo todavía y queremos asegurar que estamos cumpliendo las necesidades de ustedes y que vamos creciendo. Así que favor de llenar el cuestionario que tenemos disponible para ustedes al fin de cada foro. Eso nos dice si la información que compartimos con ustedes es útil. Nos deja saber qué podemos hacer diferente, qué podemos añadir. Son unas cuatro preguntas súper sencillas. No tarda más que unos cuantos minutitos. Y lo mejor es que a diario estamos haciendo un sorteo para un negocio local y usted puede decidir de dónde quiere su certificado de regalos. Estos son negocios que han apoyado a SAC o que están haciendo una buena obra en la comunidad durante ese tiempo difícil. Así que todos ganan. O sea, SAC gana y también los de los negocios pequeños también. Así que favor de ayudarnos con eso. Hoy vamos a hablar un poco más adelante. Y Gabe también va a estar presente al ratito para hablar más de las fotos y los mensajes. Estamos tan emocionados de tantas buenas cosas pasando durante ese tiempo difícil. ¿Cuáles nuestras mamás? También vamos a tener a Rob Smith del Departamento de Derechos Humanos. Va a estar aquí la semana martes y la congresista Moore con nosotros el miércoles. Así que no se vayan. Estamos aquí lunes a viernes a las 3 para escuchar lo último acerca de coronavirus, programación. Ahora un descargo de responsabilidad. Nosotros creamos un sitio para que los del lado sur tengan voz y tienen manera de expresar. Entonces, intentamos de crear un sitio
y nosotros no podemos apoyar a todos los mensajes y no siempre estamos de acuerdo con los mensajes. Entonces, eso es lo bonito de tener cada quien tenga su vida. Pero diciendo eso, quiero compartir que las opiniones y los puntos de vista no necesariamente son los de Zach o no necesariamente es una opinión de Zach debido al tipo de organización que somos. Ahora vamos a dar la bienvenida a las voces y así cada quien puede decidir qué es lo que tiene sentido. Y nosotros solo podemos confirmar. Y en los sitios donde no podemos llegar a un acuerdo, pues vamos a escuchar a cada quien y respetar a las diferencias también. Con eso, quiero invitar para la primera porción y una mezcla, pues, de actualizaciones. Tenemos también a Pedro Hernández de Legal Aid Society para hablar de sus servicios acerca de desalojos y ejecuciones hipotecarias. Hola, Pedro. Hola, hola. Gracias por ofrecer sus servicios al público y por estar aquí con nosotros. Tenemos ya la tradición de hacer los foros en persona, pero estamos aprendiendo cómo hacer eso digitalmente. Así que agradecemos su esfuerzo. Un placer estar aquí y agradecido que ustedes permitan que compartimos esa información. Entonces, hemos tenido una porción dedicada al coronavirus y los recursos y información. Y el asunto de las dificultades financieras, cual afecta a la habilidad de pagar la renta o la hipoteca. Entonces, Taylor Herrera, nuestra coordinadora, ha compartido un poco de la acción que el gobierno local y estatal ha declarado. También compartimos otra información, pero si usted nos puede decir qué es lo que sabe acerca de ese tema en general, cuáles servicios ustedes ofrecen. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar de los demás servicios sabiendo que usted hace mucho trabajo. Entonces, comparte todo lo que sabe legalmente. Claro que sí. Básicamente, lo que yo les quería decir son tres cosas acerca de los derechos de los inquilinos. Quiero también dejar saber a la gente acerca de quizás los avisos que están recibiendo y vamos a hablar de desalojos generalmente también para que todos tenemos un entendimiento básico para entender el orden del gobernador Evers, el CARES Act y cuáles son unos más asuntos que pueden salir del pandémico y lo que se puede hacer para proteger sus derechos como un inquilino durante el pandémico. Y si usted es dueño de un propietario, ¿qué pueden hacer para estar cumpliendo con la ley? Un recordatorio, eso solo es para sabiduría general, no es una sugerencia legal, es algo que tengo que decir como abogado para que no piensen que yo soy su abogado personal. Pero un resumen, los avisos que están recibiendo o que puede llegar en el futuro son 5 días, avisos de 5 y 20 días. Aviso de 5 días si no paga la renta o si no está cumpliendo con las reglas. Eso se puede curar si se paga o si se arregla lo que no está cumpliendo. Si es un aviso de 20 días, que es para los inquilinos que están ahí de mes a mes, el dueño de la casa, el propietario, puede tener cualquier razón, pero necesita darle 20 días de aviso. Por ejemplo, empezando en junio, el propietario tiene que darle el aviso antes del día 20,
del día 2 de junio, porque solo hay 30 días en junio. Si tiene preocupaciones o preguntas acerca de un aviso que recibió o lo que pueden hacer, pueden comunicar con nosotros, porque el aviso que puede recibir depende en su situación. Si usted no tiene un contrato, no le va a dar un aviso de 28 días. Si tiene otro aviso, sería muy útil hablar con un abogado. Todos estos avisos tienen que ver con lo que voy a hablar ahora. Tiene que ver específicamente con coronavirus. Las reglas que hizo el gobernador Evers y sus CARES Act a un nivel federal. El gobernador Evers, imagino que Taylor Herrera mencionó eso, pero para mencionarlo de nuevo, de un punto de vista legal, cumple una protección de desalojos hasta el 26 de mayo. Quiere decir que ningún inquilino debe de recibir un aviso por falta de pagar renta. Solamente se permite si no se hace el desalojo, el ojo que alguien está en peligro. Entonces, todavía puede suceder, pero está reservado por casos como violencia doméstica o donde hay peligro de que alguien se va a lastimar. Si usted recibió un aviso de 5 días en los últimos 60 días, desde el 23 de marzo más o menos, debe de hablar con un abogado para recibir ayuda para resolver el asunto, porque eso probablemente está violando el orden del gobernador. Eso también no permite a la ejecución hipotecaria. Quiere decir que el banco no puede empezar el proceso, hablando del tribunal. Eso no se permita. Entonces necesita hablar con un abogado. Pero también tiene que ver cuando empezó el proceso, pero no se puede empezar el proceso hasta después del 26 de mayo, según el orden del gobernador Evers. Eso sí se complica un poco más con el CARES Act. Era algo que firmó el presidente Trump el 27 de marzo. Eso incluye un aviso de 128 días. Llega hasta el 25 de julio, que es un sábado. Nadie va a empezar el proceso el sábado. O sea, el tribunal se acepta a casos nuevos desde el lunes a viernes. Entonces, en efecto, hasta el 27 de julio. Eso solamente cubre ciertas ubicaciones. A un nivel federal, eso quiere decir que cualquier propiedad que recibe asistencia federal, si tiene como un boleto por el programa de HACM o por HUD, si usted tiene que hablar con HUD para recibir el boleto de asistencia para renta, si usted está en una vivienda pública o si donde está viviendo es de ingresos bajos, entonces esa es la primera categoría que está cubierta. El siguiente nivel, es difícil saber si uno cualifica. Eso es para las unidades que tienen hipotecas por la ley federal. Son de familiares singulares o edificios pueden ser hasta 5 familias, pero solo una familia por unidad. Entonces, eso dura también hasta el 25 de julio, pero es otra defensa cuando tengan los inquilinos, cuando vayan al tribunal para pedir al propietario, esa casa está protegido por la ley federal, y para los que no saben, eso quiere decir si su casa tiene una hipoteca que Fannie Mae o Freddie Mac lo tiene, o quizás un préstamo de FHA o VA. Entonces, era un préstamo federal que le ayudó a comprar la casa como parte de la hipoteca. Si usted tiene cualquier pregunta,
acerca de CARES Act, acerca de su situación, favor de hablar con un abogado, favor de comunicar con nosotros, y nosotros le ayudamos a ver si está protegido bajo esas reglas. Y al fin, lo que quiero añadir acerca de actualizaciones o lo que pueden hacer como inquilinos durante el pandémico. Lo primero, este es un tiempo difícil para todos, especialmente para los propietarios que no tengan varias casas. A veces toman un préstamo de FHA para comprar un dúplex y luego se alquilan uno de las unidades para ayudar con los pagos de hipotecarias. Yo entiendo que eso sucede. Nosotros representamos a los inquilinos, pero también entendemos que son tiempos difíciles y queremos que los inquilinos puedan explicar sus circunstancias si no pueden pagar la renta. Esas reglas, esas leyes, no quiere decir, ay, no tengo que pagar la renta. He escuchado que eso es una preocupación de propietarios. Mis inquilinos dicen, no tengo que pagar la renta, porque piensan que el orden del gobernador Evers dice, no me pueden sacar de la casa. Lo único que yo puedo decir, aunque quizás no van a poner multas por pagar tarde, al fin del día habrá un expediente con el saldo que usted tiene que pagar. Y un expediente de desalojo, eso dura más tiempo que un pandémico, así que debe de pagar la renta si se puede. Y si no puede, por eso están las reglas para los que de verdad no pueden pagar la renta. Así que si tengan preguntas, que nos preguntan. Y así podemos ayudarle a buscar los recursos y también para trabajar con los como SAC, y le vamos a ayudar a encontrar otros recursos. No queremos que estén en un lugar terrible debido al pandémico, aunque estamos en el pandémico ahora mismo, pero sabemos que el peligro a los que están sin hogar es algo que queremos prevenir como abogados. Otra cosa que puedo sugerir es, si usted tiene problemas de condiciones en su casa o que su propietario está entrando sin permiso, habla con un abogado. Hay también el Departamento de Servicios al Vecindario, también conocido en inglés por sus siglas DNS. Ellos están haciendo inspecciones aún en caso de emergencias. Y aunque a lo mejor lo que usted piensa que es una emergencia no cualifica durante ese tiempo, hay que hacer un reporte, hay que apuntar todo para todo que piensa usted que está contra los códigos, que no está cumpliendo con los códigos. Eso va a ser muy útil a un abogado o si usted tiene que llevar el caso al tribunal. Si alguien está entrando sin permiso, su propietario no debe de entrar a su unidad sin permiso si no es una emergencia. Esa acción es prohibida. Eso se trata de mantenimiento, para arreglar cosas. De nuevo, todo eso depende en su relación con su propietario, pero si usted sí siente que su propietario está entrando demasiado a su unidad, usted tiene derecho de hablar con la policía para que eso no suceda. Al fin, siempre tenemos miedo como organización comunitaria que hay propietarios en la ciudad que pueden cambiar la llave sin llevar su inquilino al tribunal, que puede apagar la luz o quitar sus privilegios como inquilinos. Así se va a salir de la casa a las fuerzas. Si eso sucede, llama a la policía inmediatamente.
así puede obtener acceso a su unidad y inmediatamente hay que hablar con un abogado para evaluar a su caso. La única manera que un propietario puede sacar a usted de su casa es con una orden del corte y con una policía del departamento de sheriff. Si ustedes tengan preguntas, Tammy, eso fue mucha información, muy útil, muy importante. Es un asunto muy complicado. No es algo sencillo. Usted nos dijo mucho acerca de derechos y obligaciones de los propietarios. Lo que yo saqué de eso, lo que yo tengo entendido, y corrígeme si no está correcto la información, que la gente no puede ser alojado localmente hasta el fin del mes, el 26, ¿verdad? Así es. Por lo menos el 26 de mayo. Y depende qué arreglo, cuáles reglas tienen, o sea, si están pagando renta mensual o si están recibiendo fondos. Como que una de los recursos es si por algo está alquilando y está recibiendo asistencia, eso puede ser lo que le dice, oh, estoy protegido por más tiempo. Ahí puede ser, oh, hay que pensar en eso. Toma nota, si está en una casa recibiendo asistencia del gobierno o si el dueño de la casa donde está viviendo tiene una hipoteca que fue apoyado o vino del gobierno, entonces a lo mejor está protegido hasta el 27 de julio. Aunque 27 es un sábado y eso no se puede hacer nada en el corte. Pero ya están cubiertos localmente hasta el 26 de mayo y un poco más de protección si está en una vivienda del gobierno para más tiempo. Y también importante saber, eso no quiere decir que no tiene que pagar la renta. Quiere decir, si usted está batallando, si no puede pagar la renta, entonces hay ayuda. Pero déjalo saber, you know, a su propietario que no puede pagar la renta. Hay que comunicar y hay que entender que en algún momento se va a tener que pagar. No piensan que, oh, voy a recibir esa ayuda y no voy a tener que pagar, porque luego habrá consecuencias y luego va a haber un bill más grande y luego un desalojo en su expediente y eso se hace difícil a alguien conseguir otro sitio para alquilar. Eso es lo que yo escuché. Yo sé que había mucha información. Otra cosa que mencionó, sabemos que tenemos un problema en Milwaukee con los propietarios que no cuidan a su casa. Si usted tiene un propietario que está violando a los derechos, o sea, entrando sin permiso o sin aviso, cambiando la llave, apagando la luz, para sacar a usted a las fuerzas, si se encuentra en esa posición, llama a la policía para poder volver a entrar a su hogar y para llamar a una abogada como ustedes, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, es cierto. También, como usted dijo, algunos de los propietarios, pues, si alguien del Departamento de Servicios al Vecindario no contesta la llamada, pues yo entiendo que debido al pandémico no están contestando tan rápido como deben, pero yo como abogado hay que hacer un reporte. Aunque cierran el reporte o la queja, por lo menos está en el reporte y
Si usted luego pagó menos renta debido a las condiciones, hay que hablar con un abogado, seguro que sí, antes de hacer cualquier cosa. A ver, ¿cuál es su número de teléfono, Pedro? ¿Su información de contacto? Para los que necesitan un poco de apoyo, comparte su información. Está en la pantalla, pero para los que están escuchando, pueden comunicar con nosotros www.lasmilwaukee.com o ese es nuestro sitio de red. Por ahí se pueden llamar porque la oficina está cerrada. Y así podemos aún hacer nuestra parte para trabajar desde la casa. Nuestro número de teléfono 414-727-5300. No sé si vi un comentario. Uno de mis compañeros está ahí recordándome que sí tenemos página de Facebook también. Legal Aid Society of Milwaukee. Danos un like a los artículos que tenemos. Y hablamos mucho de otros asuntos, no solamente de viviendas. Otra pregunta de Stacy Carlos. ¿Qué es DNS y con qué ayudan? DNS, para los que no saben, es el Departamento de Servicios al Vecindario. Ellos se trata de todo acerca de violaciones de las reglas, cualquier asunto pasando en la ciudad. Entonces, si ustedes son dueños de una casa, si se olvida de cortar el pasto, le va a llegar un aviso de DNS. Si tienen mucha basura o cualquier código que no está cumpliendo, le va a llegar un aviso del Departamento de Servicios al Vecindario. Se puede comunicar con ellos, pero ahora mismo sí está un poco difícil debido al pandémico. Así que pueden llamar a su número de teléfono y ellos pueden por lo menos tomar sus datos y apuntar sus quejas. Y así ustedes ya pueden hacer seguimiento con ellos. Sí, nosotros tenemos un grupo que también ayuda si alguien no tiene agua o hay un gran hueco en mi techo o lo que sea. Muchas veces la gente nos deja saber si no están, si sus propietarios no están contestando las llamadas. De eso nosotros recibimos llamadas. Otra cosa que debemos mencionar es que SAC trabaja junto con el Departamento de Servicios al Vecindad y otros grupos porque nosotros somos el grupo elegido para el lado sur de Milwaukee para mejorar los vecindarios. Ellos nos dan fondos y es uno de los papeles que nosotros tenemos porque también trabajamos con derechos de los propietarios y los inquilinos. O sea, si alguien está interesado en eso, déjanos saber un comentario, un correo electrónico y le vamos a dejar saber si empezamos con un entrenamiento digital. Así ustedes pueden asistir a un entrenamiento como inquilino o como propietario. Pedro, también, ¿sus servicios están disponibles en cuáles idiomas? Solo en inglés y español. Pues yo hablo español. Yo hablo español, sí, pero Maribel tiene razón. Lo del pasto que le mencioné es por... eso se maneja por el Departamento de Servicios Públicos. Estamos hablando para nosotros más para asuntos con la casa, las escaleras, cualquier cosa así que el propietario no quiere arreglar. Gracias por el recordatorio. No quiero dar información incorrecta.
Yo sé que todos queremos ser útiles y ayudar y vamos a tener misericordia con cada quien porque es un tiempo difícil. Ahora, Pedro, vamos a tener a usted y sus compañeros para hablar de los otros servicios que ustedes ofrecen, pero eso fue algo muy útil. Y lo importante es saber si tiene preguntas, si está confundido, habla con un abogado. Ahí es donde puede empezar para manejar la cosa. Gracias por estar con nosotros. Y pido, si tienen tiempo, si tiene tiempo, Pedro, que vaya a nuestro sitio de red y déjanos saber si falta algo de información. Vamos a tener que asegurar que tenemos a ustedes como un recurso durante el tiempo de coronavirus. Gracias, Tammy. Agradezco todo. Cuídase. Usted también. Adiós. Ay, tan agradecido que tenemos el liderazgo que tenemos en ese tiempo tan difícil para tener la última información. Me gustaría seguir como estuvimos hablando de viviendas y el coronavirus. Y así vamos a seguir. Vamos a traer a Clarisa para hablar de los otros recursos de viviendas. Hola, Clary. Hola, hola. Mucha, mucha información muy útil de Pedro. Para que lo que me quedó claro es si hay algo que no entiende, ellos le ayudarían. No tenemos mucho tiempo, Clary, pero ¿cuáles son algunos recursos disponibles? Ya sabemos del Legal Aid Society, pero hablando de recursos para viviendas, para los que no saben, Clarisa es una de las organizadoras del lado sur de nuestro distrito. Y luego su programación, cada organizador tiene un área de programación y Clarisa se trata de recursos públicos. A ver, Clarisa, unos recursos, compártelos con nosotros para que puedan empezar a pensar. Hablando ahora mismo, lo que tenemos disponible y lo que yo he estado trabajando con un grupo acerca de asuntos de viviendas, debido a coronavirus, usted siempre puede hablar con Community Advocates, abogacía a la comunidad, para ver si ellos tienen información, si se cortó sus horas, si no recibió el pago del estímulo, si necesita asistencia para pagar la renta. Ellos tienen eso disponible. El número de teléfono para ellos es 449-4777. De nuevo, 449-4777. Están disponibles contestando las llamadas. Están haciendo el trabajo desde la casa igual que nosotros, pero sí tienen los servicios disponibles. También, si usted tiene un asunto con su calificación, estamos en mayo y todavía tenemos la calificación. Entonces, para recibir información acerca de asistencia de energía, eso todavía está sucediendo, todavía puede aplicar. Si usted está en un estado que no sirve su calentón, marcan al 211 y le va a ayudar a encontrar dónde tiene que ir. Ahora, todavía están tomando solicitudes en la ciudad de Milwaukee para el programa de Strong Home. Si tiene alguna reparación crítica, es un programa que ayuda con las reparaciones que necesita en su casa. También hay programas de TIN, que es para mejorar ciertas partes del vecindario. Y SAC es parte de un programa en el área de Walker Square. Entonces, hay fondos disponibles para costo bajo o con interés muy bajo. Y también, si tiene asuntos, si usted es un mayor de edad y ya está encerrado en casa, hay programaciones por medio de
Revitalized Milwaukee. También ayudan para modificar la casa si está roto las escaleras y no puede entrar a su casa. Ellos tienen mucha información para nuestros residentes en situaciones de emergencia ahora mismo. Hay mucha información. Si necesitan saber más de los recursos, pueden comunicar con Clarisa, 414-672-8090. Y Zach es el coordinador, somos el coordinador para ciertos fondos que recibimos para el área de Walker Square. Y nuestros empleados le ayudan, le toman la mano para navegar las solicitudes, porque son... tienen muchos detalles, pero luego el producto pues sale adelante y a veces se puede perdonar los préstamos y si sigue viviendo en la casa. Entonces, gracias Clarisa por toda su ayuda. Gracias por tenerme. Me gustaría compartir un poquito más acerca de coronavirus, porque ayer participamos en un foro de WTMJ Canal 4 acerca de cómo está afectando a la comunidad de los hispanos y afroamericanos. Eso no quiere decir que no está sucediendo en todos los vecindarios, pero especialmente está sucediendo en los vecindarios de los afroamericanos y los latinos. Entonces tuvimos el honor de ser parte de esa conversación. Yo preparé, yo sé que nos queda poquitito tiempo, pero pensé que a ustedes les gustaría saber y yo saqué unas cuentas y revisé unos números de la página del condado. Y desde ayer, cuando lo revisé, la información estaba al día del 5 de mayo. Ellos lo están actualizando. Entonces lo revisé ayer y la información terminó el 5 de mayo. Y lo que los quiero dejar saber, si no lo han escuchado, han sido 19,948 personas que tomaron las pruebas. De esas personas han sido 3,601 casos confirmados. Casi 20,000 personas que tomaron la prueba. De ahí, 3,600 personas que fueron confirmados positivos. Ahí está como 18% de las personas que piensan que tienen el virus, de verdad lo tienen. 3,600 personas en un solo condado, eso es mucho. De eso, 812 fueron latinos. Luego, 907 eran blancos y 1,407 fueron afroamericanos. Lo que para mí fue muy interesante es que nosotros tuvimos más de 500 casos en cada etapa de edades, o sea, 20, 30, 40, 50. Algunos números eran apenas 500, otros casi 600. No importa si tiene 20 o si tiene 60 años, se está infectando la gente. Y desafortunadamente el número de personas que están saliendo positivo va aumentando. De los 3,600 casos confirmados, casos documentados, ya hasta el momento 203 muertes. Entonces, los latinos saliendo positivos casi igual a los blancos, 15 muertes han sido experimentados en los latinos, 85 blancos y 100 de los afroamericanos. Y
el asunto era que los latinos no iban a hacer la prueba, que había pruebas muy limitadas, pero ahora que estamos haciendo las pruebas y esperamos que ya no sube el número de muertes, pero vamos a tener que poner atención. Lo que se me hizo muy interesante, de los 203 muertes, 16 eran de personas en sus 50s, eran 8%, 38, casi doble, eran en sus 60s. Entonces, ese aumento de 50 a 60, doble las personas que murieron. Subiendo de 60 a 70, también aumentó un poquito, 64 personas. Y luego 75 cuando tengan sus 80s. Quiere decir que aumentó doble de 50 a 60. Y está brincando. La mayoría de esa gente que está falleciendo está en sus 70s, 80s. Estamos hablando de abuelos y papás. Y eso me preocupa. Yo no tengo mis abuelos vivos, pero lo tanto que amé a mis abuelas y tan útil que fueron en mis vidas. Entonces, los que son jóvenes, que no tienen problemas de salud, sí pueden sobrevivir, pero quieren pasar esa enfermedad a su abuelo, que sufren. O sea, dejando la vida más temprano de lo que pensaron y de una manera isolada, porque en cuanto recibe el diagnóstico, tienen que estar solos. Por eso se me partió mi corazón pensar en mi abuela. Si ella tenía en sus últimos días estar sola, de eso hay que pensarlo. Vamos a hacerlo por los abuelos y nuestras abuelas. Y ni compartí. No había mucho suficiente tiempo. A mí me encanta la información. Me encanta compartir eso con ustedes. Ellos querían saber qué opinamos acerca de eso de separar las familias. Y lo que yo les dije, y se puede ver la entrevista ahí en WTMJ Canal 4, pero lo que yo les dije es que la cultura de los latinos dependemos y valoremos a uno a cada quien. Somos una cultura de varias generaciones. Tenemos varias generaciones, muchas veces bajo un solo techo, o viviendo cerca, o interactando, comunicando. Y en muchas casas, no tenemos a nuestros abuelos viviendo con nosotros. Otra cosa es que somos una cultura que se hace las cosas juntas, tomamos decisiones juntas como familia, trabajamos juntos, jugamos juntos, celebramos juntos. No quiere decir que eso es diferente a otros grupos inmigrantes, solo estoy hablando de nosotros, de los latinos. También, hablando de Milwaukee, que tiene una población de emigrantes, muchas personas indígenas y luego personas que vinieron por la tierra, y lo que nos quedó eran ola tras ola de emigrantes. Y eso es cosa hermosa. Yo crecí cerca al sitio de Rockwell, que era de Ellen Bradley, y ahí era un área de algunos alemanes, de unos mexicanos, de puertorriqueños, y era cosa tan bonito ver tanta cultura. Pero en las comunidades, que es cierto, en la comunidad latina, nos juntamos, no nos separamos. Y fe también es otra cosa. Utilizamos nuestra fe y nuestros sitios de fe donde podemos reunirnos en grupo, en nuestra comunidad. Es algo importante. Otra cosa que ha sido afectado, tenemos muchas personas indocumentadas en Wisconsin porque tenemos las granjas. No solamente estamos hablando de latinos.
pero los que no están documentados, ellos no se están contando en esos programas de ayuda. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ellos durante ese tiempo, durante un tiempo tan difícil, tener acceso, que no tengan seguro médico? Pero me alegro saber que están haciendo las pruebas hasta a los que no tengan seguro médico. Entonces, ahí está un dibujo entero de los retos. Eso no es como queremos existir. Eso de estar separados causa depresión. Y algunas personas no pueden aceptar estar separados. Y es un gran reto. Aparte de eso, todavía tenemos el lado sur, como los conocemos, 90,000 residentes. Eso quiere decir que tenemos una población tan densa, el más denso que todo el estado. Y sabemos que Milwaukee, uno de las ciudades más separados, también hasta la segunda posición, pero muchas veces nos vemos como la ciudad más segregada. Eso no es cierto en el lado sur. Como 60% latinos, 20% blancos y 10% afroamericanos, un poco de los demás. Así que nosotros somos diversos y el área más diverso del estado. Pero de estos latinos es importante. Nosotros somos experimentando pobreza dos veces más que los blancos. Tenemos más personas viviendo en nuestras casas y más probable que no tengan seguro médico. Por eso estamos bajo un impacto más fuerte. De nuevo, solo compartiendo lo que preparé para la discusión de ayer. Con eso, vamos adelante rapidito a saludar. Mientras que Gabe se prepara para hablar. Hola, tenemos a Stacy con nosotros. Tenemos a Maribel. Ahora Stacy, sí, gracias por compartir. Gracias por Andrea, siempre nos tiene actualizado. Algo tan difícil para nuestra familia ahora mismo. Yo sé que muchos están experimentando con esa enfermedad. Ahora, Gabe, vamos a traer a un rayito de sol a ese tiempo difícil acerca de un poco de involucramiento cívica. Y vamos a hablar también del video para las mamás. Pues yo no sé con qué tanto puedo traerle rayitos de sol. No siempre es divertido, pero es algo poderoso. Y pues lo que está pasando en el estado causa un poco de estrés, pero el video de las mamás, qué bonito. Unas actualizaciones antes del video que fue preparado tan, tan bonito para el Día de las Madres. Ahora, la actualización. Me encantaría que ustedes pongan en los comentarios una mamá que lo quiere mucho, que se debe contar, o una figura de mamá, alguien importante en su vida. Entonces, todavía no tenemos una decisión del Corte Suprema acerca de la regla del gobernador Evers, el orden de quedarse en casa. En cuanto sabemos, lo vamos a compartir, especialmente en las redes sociales. Hay que estar pendiente. Y también quiero decir, si algo cambia, por favor, de quedarse seguros en su casa, era por algo que pusieron ese orden de quedarse en casa y hay que cuidarnos en nuestras casas lo más pronto que podemos durante ese tiempo difícil. Como les dije, hay que estar pendiente por hoy y todo el fin de semana, porque yo espero que esa decisión sale antes de lunes, y si no, pues lo tenemos el lunes, pero hay que estar pendiente para esa actualización.
Entonces, el concejal común se reunió hoy en la mañana para hablar del ingreso reducido para la ciudad. Entonces, la ley o las reglas que sugirieron pasó. Están estimando que está perdiendo más que 26 millones de dólares en la ciudad. Entonces, lo que van a hacer es reducir las horas de como 500 empleados de la ciudad y a descansar como 260 empleados. Descansar quiere decir que parcialmente se quedan sin trabajo, pero van a tener sus beneficios como seguro médico, vacaciones y todo eso. Entonces, los que están descansando todavía cualifica para el desempleo, pueden aplicar para el desempleo y luego el dinero que el ciudad le tiene que pagar se recupera por el CARES Act, el dinero federal que viene a Milwaukee. Entonces, con eso vamos a ahorrar ese dinero. Y ese plan, esperamos que ahorra como 3 millones de dólares. Y para hablar de los otros 23 millones de dólares, aún están hablando de eso. Y en cuanto sabemos, le vamos a dejar saber de los otros planes que tienen. También fue un cambio que aprobaron, que voy a leer a todos ustedes porque es muy importante pensando en igualdad para los distritos. Si reducimos algún servicio, hay que traerlo al concejal común antes para un resumen y para ver quién será afectado en cada distrito. Esa adición es para asegurar que cualquier reducción de servicios no afecta a ciertos distritos. Entonces, nos da reportes para ver cuáles servicios quieren reducir para asegurar que todos tengan los servicios que necesitan. Siempre tan importante. Para los que no vieron la reunión del concejal común, quería darle la oportunidad de ver cómo encontrar esa información. Entonces, le voy a enseñar el sitio de red donde puede ir para ver la reunión, la agenda, las notas de todas las reuniones que suceden aquí en Milwaukee. Entonces, voy a pedir a Marisol que comparte mi pantalla. Y puede ser la pantalla entera. Vamos a ver. No sé si pueden ver. A ver, déjame asegurar. Ahora sí. Este es el sitio de red, milwaukee.legistar.com. Le llega a esa página. Y aquí, el primer página es el calendario. Entonces, se ve el nombre del comité o el grupo que tenga la reunión, la fecha de la reunión, luego la hora de la reunión, su ubicación, detalles, agenda, minutos y video. Entonces, empieza con la última reunión. Va por cada mes. Ahí dice, este mes. Yo puedo cambiar el mes, el año. Depende de lo que yo quiero ver. Ahora lo voy a dejar en este mes. Y estos son reuniones futuros. Pero si voy más abajo, hasta el 8 de mayo, ahí se ve la reunión de concejal común a las 9 de la mañana. Era una reunión virtual y ahora se ven todas las enlaces. Si yo hago clic en detalles de la reunión, agenda, si toco en agenda, sale un documento con toda la agenda y luego salen los minutos, otro documento con
con los asuntos mayores que sucedieron durante la reunión. Ahí está todo escrito. Y luego el video. Si yo abro este enlace, ahí se ve todo en otra ventana y pueden ver la reunión. Y al lado están las notas. Si yo busco por todo aquí, eso pasó, eso fue aprobado. Cualquier cosa que fue aprobado. Entonces, mucha información muy interesante. Todo lo que está sucediendo en la ciudad, una herramienta muy útil. Siempre hay que estar involucrado en la política local. Pero ahora, como han esperado por tanto tiempo el video para el Día de las Madres, gracias a todos que mandaron las fotos para asegurar que alguien especial fue contado. Como yo, a mi mamá me importa tanto y ella se cuenta cada día. Voy a compartir una foto de mi mamá y yo. Eso fue muy especial y lo voy a dejar con el video. Dos videos y vamos a anunciar quién ganó para el certificado de regalos de $50 el lunes, después de que todos han celebrado a sus mamás o las figuras de mamá lo mejor que se puede en el domingo. Entonces lo voy a dejar con los videos. Gracias a Marisol por hacer el video tan bonito. Estamos tan agradecidos por ello. Nos vemos el lunes. Mami emigró a California desde El Salvador en los años 80. Estaba sola y tuvo que empezar una vida nueva en un país nuevo. Cuando veo a mi hija, recuerdo los sacrificios que mami hizo para mí. Aunque fue difícil, mami nos hizo sentir que tuvimos todo. Nos mostró el valor del trabajo y que siempre debemos alcanzar nuestras metas. También nos mostró cómo divertirnos y aprovechar de las cosas buenas en la vida. Pero más importante, mami siempre nos hizo sentir que nos contamos, que somos importantes y que tenemos una voz. Ahora, ella está contando en mí para participar en el censo del 2020. Y yo no voy a fallar. ¡Qué video más bonito para Día de las Madres! Vamos a asegurar compartir eso en nuestro sitio de red y en página de Facebook para que lo puedan ver de nuevo. Gracias a cada quien que tomó el tiempo para tomar una foto y hablar con sus mamás acerca del censo o que se contó por sí mismo.
Voy a invitar a Marisol Díaz, nuestra coordinadora de comunicaciones, para hablar de los certificados de regalos y anunciar quién ganó ayer. De nuevo, gracias a ustedes que mandaron fotos para el video del Día de las Madres. Con eso terminamos con el sorteo de $50, pero todavía pueden mandar sus fotos. Lo vamos a incluir el domingo para Día de las Madres, así que pueden mandar sus fotos todavía. Y también necesitamos hacer nuestro sorteo a diario de $25. Lo único que tiene que hacer es aquí en el área de comentarios se ve el enlace para el cuestionario. Ahí llenando su cuestionario a diario pueden ganar. Entonces, ¿quién gana del foro de ayer? Alejandra Luisa Gómez. Alejandra, comunícase con nosotros, sacmilwaukee.org, para su certificado. Felicidades. Y quiero desear a todos un feliz Día de las Madres y que se cuidan, se mantengan saludables. Y eso es todo que yo tengo. Asegúrense de llenar los cuestionarios y tenga buen fin de semana. Gracias, Marisol. Marisol y Gabe hicieron la promoción de Día de las Madres tan, tan bonito. Entonces, queremos dar las gracias a las organizaciones que trabajaron con nosotros en muchas maneras, pero especialmente nuestros patronizadores, para asegurar que podemos seguir con nuestros programas y para servir a todos durante ese tiempo difícil. Entonces, con eso les dejo. Que tengan feliz Día de las Madres y cuídense mucho. Yo soy Juan. Y yo soy Nitzi. Queremos dar las gracias a todos que están apoyando a las tres con SAC. Gracias por llenar el cuestionario. Y también hay que dar las gracias a los patronizadores. Catholic Campaign for Human Development, Wisconsin Voices, Community Development Black Grants, Silber Foundation, City of Milwaukee Office of Violence Prevention, Movement Voter Project, Tides Foundation, City of Milwaukee Promise Zones. Todos los fieles individuales cuales apoyaron a SAC por sus donaciones personales. Gracias.